Las cortes de los Estados Unidos están haciendo historia en estas dos últimas semanas. La semana pasada el juicio contra Donald Trump y ahora este lunes el juicio por posesión de armas contra Hunter Biden, hijo del actual presidente de Estados Unidos, ha arrancado en medio de la campaña de Joe Biden para la reelección a la Casa Blanca. La esposa del presidente, que no es la madre biológica de Hunter Biden, la primera dama Jill Biden, ha estado en la corte para apoyar al hijo del presidente. El hijo de Biden está acusado de mentir a la justicia, no reconociendo que consumía drogas en un formulario para comprar un revólver en el 2018. Veamos. Durante las últimas semanas, Joe Biden ha querido poner el foco en los líos judiciales de Trump, pero justo hoy los problemas pueden darse la vuelta y empezar para el actual presidente. Su hijo, Hunter Biden, va a ser juzgado desde hoy por comprar una pistola cuando era adicto a las drogas. Es la primera vez que juzgan al hijo de un presidente y justo cuando su padre está en plena campaña, luchando por la reelección y por marcar diferencias con Donald Trump. Que los estadounidenses vean a su hijo sentado en el banquillo de los acusados es un golpe político para Biden y además esto va a ser un calvario personal y familiar. Ahora bien, los cargos contra su hijo no tienen nada que ver con él. A Hunter lo acusan de mentir para poder comprar una pistola. Dijo que no consumía drogas en una época en la que estaba luchando contra su adicción al crack. Ocurrió en 2018, en una etapa muy turbulenta de su vida. Todo esto va a quedar expuesto en el juicio. Varias exparejas de Hunter están en la lista de testigos. Y además él aquí se enfrenta a penas de cárcel. Con él dentro del tribunal está la primera dama, Jill Biden. Hoy arranca la selección del jurado. Hablemos de otro al que hoy también le sacudieron el polvo. El doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, testificó públicamente en un acalorado debate en el Congreso de los Estados Unidos sobre los orígenes y controversias del COVID. Las críticas no se hicieron esperar y una de ellas llegó de la mano de la representante republicana Marjorie Taylor Greene, quien, entre otras cosas, gritó que Fauci debería ser encarcelado por su repulsiva ciencia malvada. Veamos. And what a hypocrisy this picture shows. Here you are without your mask, with empty seats everywhere. Remember the cardboard cutout fans? That was one of the most insulting things to Americans, having to watch the games from home where you got to go and enjoy the game and sit right next to people, not following the 6 feet of distancing. Here, your science is displayed perfectly in this picture where children in school were put in plastic bubbles because of your science. Your repulsive, evil science. You know that what this committee should be doing? We should be recommending you to be prosecuted. We should be writing a criminal referral because you should be prosecuted for crimes against humanity. You belong in prison, Dr. Fauci. Nos vamos a Ucrania, donde identificaron a otro mercenario cubano al servicio de Rusia fallecido en esta guerra. Esta vez se trata de Camilo Ochoa, un barbero de 34 años que trabajaba en el barrio de Condado, esto es en Santa Clara, y según comentó su hermana, le faltaban apenas un mes para terminar el contrato en la guerra. Hacemos contacto con Sacha Borrego, periodista cubano-británica, muy al tanto de la guerra de Ucrania, con muy buenos contactos dentro de la inteligencia ucraniana, y quien además nos va a ayudar a entender qué está pasando con estos muchachos, que de barbero aparecen soldados, y que además la familia se está quejando ahora mismo de que le va a ser muy difícil repatriar el cadáver o conseguir el dinero de compensación que le podían pagar. Bienvenida, Sacha, qué bueno que estás con nosotros. Buenas tardes para ti, Camilo. Buenas noches desde Europa. Camilo, esto es muy importante, que los cubanos, como yo solo vas a advertir, desde el terreno en Odessa, allá por marzo del 2024, en septiembre del 2024, cuando comenzaron los combates en la entrada de Kiev, una de las cosas que comprendieron los ucranianos y que yo misma plasmé es que para no contabilizar a sus propios soldados, habían unos carromatos enormes donde se incineraban los cadáveres de los ucranianos. Cuando se dieron cuenta de esto, esto fue a principios de marzo de 2022, cuando comenzó la guerra, determinaron, y todavía hay en Kiev y en muchas zonas del bloqueado y todos estos sitios, cadáveres de rusos. Entonces lo que hacían era hablar con personas voluntarias para que se comunicaran, sobre todo eran tártaros bajos,
y que vinieran a Ucrania a recoger los cadáveres, porque fíjense que hasta en eso Ucrania ha tenido una gota de humanidad que yo personalmente no habría tenido con una persona que viene a tu país a invadir, a violar, uh-huh. a robar, como se vio, y que al final lo que se demuestra con esto, y nada nuevo bajo el sol, yo se lo advertía a todos estos cubanos, que se creen que ir a esa aventura para emigrar es moco de pavo, y ahí están las consecuencias. Yo creo que después de las antiguas repúblicas soviéticas, por lo que tengo entendido, hay ahora mismo cerca de 6.000 cubanos enrolados. 6.000 cubanos enrolados. Nos están reportando que este muchacho muere junto con otros 6 o 7 cubanos en un ataque con bomba en un campamento militar. Entonces, la familia está diciendo que no tienen cómo llegar a la persona que lo contrató, a la persona que le firmó el contrato, para que le devuelvan el dinero, le paguen la compensación o algo por el estilo. ¿Esto está pasando mucho o es solo en este caso? Es correcto. Yo he tenido la oportunidad de mandarle a nuestro encargado en Mega TV de algunas cosas para que él se haga una idea de cómo son los pagos. Los ucranianos tienen como inteligencia chequear esos pagos, porque al final de cuentas, como el sistema SWIFT que utilizaba Rusia para los bancos internacionales no funciona, ellos utilizan ahora su propia red, pero es una red muy hackeable porque tiene que ver con los. Ellos reciben un primer pago, una primera compensación de aproximadamente unos 200, $500 para comprar equipamiento. A ellos le dan uniforme, les dan equipamiento y le dan la comida. El mercenario que te comente o te diga, mira, yo cuando hice la aplicación en Cuba, a mí me dijeron que era para la construcción. No te voy a decir yo que no puede haber existido un pago. Pero desde diciembre de 2023 a la fecha actual, mira estos dos niños que fueron los que detonaron todo este caso, estos dos niños que se presentaron como víctimas a día de hoy están enrolados en el ejército ruso. Uh-huh. Y nos las dieron todos, esos dos, Andor y Alex. Y a lo que yo voy, déjeme decirle al familiar de esta persona, bueno, lo primero, no lo vayan a pensar como una falta de uh-huh. empatía. Me voy a dirigir a los familiares de Camilo. Mire, él era un mercenario y los mercenarios mueren así. No hay nada más que yo tenga que decirle. Nunca hay que alegrarse de la muerte de un ser humano, pero un ser humano que ha ido a matar consciente o inconscientemente a otro ser humano que no le ha hecho nada, no merece más estar donde está. El cadáver no te lo van a devolver en primer lugar porque a ver qué es lo que ha quedado del cadáver. Si es que ha quedado algo, porque si, como dicen, fue con una bomba y yo, que algo habré visto de eso, de ahí no queda ni para recogerte con cuchara. Pero aunque quedaran algunos restos biológicos de la persona, en un estado de guerra donde cada día mueren más de 1.200 rusos y hay que reemplazarlos, y por eso la carne cubana es una carne muy necesaria porque los ponen a cargar las armas, los ponen a limpiar toda la artillería, que es lo que están haciendo en estos momentos en muchas zonas de Mariupol, donde tienen un batallón, que es el batallón que le han puesto así, Helmeninsky, para familiarizarse con los ucranianos, porque era un héroe nacional de Ucrania, y allí hay muchos cubanos. Después de Angola, el contingente de cubanos que hay ahora mismo en Rusia es enorme. Y obviamente yo les hago una pregunta que los familiares deberían hacerse. ¿Por qué razón, antes de que supuestamente se le acabe ese contrato de 6 meses, 1 año, desconozco las particularidades del caso este, muere? ¿Quién no quiere saber? Y debo decir algo más. La República de Cuba, la dictadura cubana, no tiene ningún interés en remover ese avispero. Son cómplices. Uh-huh. Están claros de ello. Uh-huh. Necesitan a Rusia porque el petróleo, por activa o por pasiva, en Cuba no hay. Los apagones son de 18 horas. Uh-huh. Y yo quiero decirle a esos mercenarios que están comentando, porque hay que decir las cosas aquí concretas y la verdad, que no pueden volver a regresar de Cuba por las repercusiones que eso puede tener. Eso no es cierto. Uh-huh. Hay algunos que se han dado cuenta, le han visto la cara al lobo,
se han dado cuenta de lo que significa la guerra y han preferido volver para aquel infierno. Así mismo es. ¿Sí? Que yo no habría vuelto, que han preferido volver a aquel infierno. Así mismo. Y tendremos pronto información de ese tipo. Le ha tratado, por Sacha, supuesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre un placer conversar contigo y espero que muy pronto volvamos a conversar precisamente por aquellos que son hoy desertores, desertores de los mercenarios. Nosotros hacemos una pausa. Muchas gracias. Y al regresar, México tiene nuevo presidente, una mujer, y la izquierda lo festeja. Y además, por primera vez, un primer caballero, no una primera dama. Le contamos en minutos.